Conecte a tierra el sensor de estática utilizando el cable de tierra incluido con el equipo y conecte el otro extremo al conector de 7 mm ubicado en la parte posterior del medidor de estática. Apunte la parte superior del medidor aproximadamente a una pulgada de distancia de una superficie conectada a tierra. Gire la perilla hasta que la pantalla del medidor muestre 0 kilovoltios. Utilizando los LEDs rojos de la parte superior del equipo como referencia, posicione el dispositivo a una distancia en la cual la luz proyectada por ambos LEDs se superponga uno sobre el otro. Presione el botón Hold para congelar la medición en la pantalla. Deslice la placa conductora sobre el sensor de estática conectado a tierra. Haga contacto entre la parte superior de la placa conductora y una superficie conectada a tierra. Gire la perilla hasta que la pantalla del medidor muestre 0 kilovoltios. Coloque el medidor frente al flujo de aire del ionizador. El medidor medirá el equilibrio aproximado, el voltaje del offset. Coloque un dedo en la placa de la parte posterior del cargador y mueve el interruptor hacia la polaridad deseada. Coloque la punta del cargador sobre la placa conductora para aplicar la carga de 1000 voltios. Utilice un temporizador para estimar el tiempo que toma para descargar la placa conductora de 1000 voltios a 0.10 kilovoltios. Repita el procedimiento para la polaridad opuesta.